Hola, hola, bienvenidos al mundo de Suama. Ay, qué atardecer más bonito que estoy viendo, pero no estoy grabando. Solo estoy grabando un audio de voz. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va la comunidad? Como siempre, pues, de maravilla. Bienvenidos a los nuevos del canal y a los que estáis ahí de antes. Muchas, muchas gracias por el apoyo. Muchas, muchas gracias por escucharme. ¡Ay! ¿Y qué os quiero compartir? Pues os quiero hablar, por no variar, una rima nueva de la dicha que me está produciendo hacer la práctica de las afirmaciones. Bueno, la práctica de tantas cosas, comunidad bonita, tantas cosas. ¡Qué bonita y qué importante es la disciplina! De verdad, os lo aseguro, es mi mayor tesoro y una de mis grandes medicinas para mantenernos en la dicha. Y como os he dicho muchas veces, pues si invertimos en nuestra dicha, wow, madre mía, lo que generamos. La nómina es tan alta, amigos y amigas, es tan alta cuando nos mantenemos en la dicha. Y quería compartiros, no puedo compartiros exactamente cosas en concreto, porque ya no puedo ir contando tanta magia, ¿no?, por la vida. Pero deciros de verdad que si no os habéis dado aún la oportunidad de ver el vídeo de las afirmaciones, por lo que sea, si no os habéis dado la oportunidad de abrir la mente y decir, vamos a ver qué es esto, si no os habéis dado la oportunidad de practicarlo y experimentarlo, de verdad, ser amorosos con nosotros mismos es mantener una mente abierta y desestructurada, ¿sabéis? Porque tendemos, nuestra mente, mejor dicho, más que nosotros, nuestra mente tiende a prejuzgar en base, pues, a recuerdos, memorias, y porque nosotros por sí mismos, o sea, nuestra mente nunca puede ver el presente, nunca puede ver la novedad, nunca puede ver la frescura. La mente vive condicionada en base al pasado o con ansiedad por el futuro. Entonces, pues es probable que tengas un condicionamiento mental hacia, por ejemplo, Suama, hacia el personaje de Suama, o hacia la palabra afirmación, o hacia este tipo de vídeos, ¿sabéis? Pero cuando vienen ese tipo de pensamientos que son erróneos, y son una ilusión, son falsos, no son verdaderos, en ese momento tenemos una oportunidad de oro para ser más conscientes aún, dándonos cuenta de nuestra inconsciencia. Y entonces, observar ese pensamiento y decir, pues no sé nada. Si la mente enjuicia la palabra formación, pues cuando se haga ese juicio, pues no sé nada. Yo no sé nada. Y entonces, abro el vídeo, lo veo y escucho totalmente en atención plena, sin juicio, aceptando ni como verdad ni como mentira lo que estoy viendo. Simplemente observo. Observo cómo resuena mi ser con esa información. Si realmente me vibra, pues me doy la oportunidad, que es un acto muy, muy amoroso hacia nosotros mismos, darnos la oportunidad de experimentar. Porque un conocimiento, es decir, en este caso sería este vídeo, pues leer un libro, ¿no?, más tu propia experiencia acerca de ese conocimiento, te trae sabiduría. Y la sabiduría es algo que es irrefutable, ya es tu verdad. La sabiduría es algo que has despertado y te acompaña por el eco de la eternidad. Así que bueno, personalmente a mí me encanta el no sé, yo no sé nada, voy a probar y darme esa oportunidad, ¿no?, de experimentar mi más alta verdad, mi más alto conocimiento de todo. Y desde ahí ya puede venir alguien a decirme, ¡ay, eso de las afirmaciones no funciona! Me dará igual, porque yo tendré mi verdad. ¡Ay, la orinoterapia no funciona! No importará, no influirá en mi condicionamiento mental, porque yo ya habré adquirido la sabiduría en esa experiencia. Bueno, simplemente era una pequeña reflexión que me ha llegado paseando en ese atardecer. De hecho, no sé qué calidad de audio tendrá, porque lo estoy haciendo directamente con el teléfono móvil.
Ay, a ver si a este audio le puedo poner alguna imagen bonita y quisiera enseñaros el peral que tengo en flor. Está tan hermoso y es todo tan mágico, ¿verdad? Cada mañana despertar y ¡ay! Hay un montón más de hojas en un árbol, va todo, la primavera es explosiva y bueno, todo está bien, ¿no? Todo es maravilloso. Hay una canción de Fito que me encanta cuando dice: primavera, ven y cúrame el invierno, que es tu corazón. Pues eso, que os ultrasuamo. ¿No os imagináis cuánto de verdad? Diréis, ay, lo hice porque está en un canal de YouTube. Sabéis que a mí iba a decir una palabra un poco tosca, así que me la voy a guardar. Pero sabéis que creo que soy bastante genuina conmigo misma, honesta, sincera y auténtica. Y eso no me permite mentir. Así que os digo de verdad, de todo corazón, que os sua mucho y que os aforbendigo. Me encanta porque esto es una nueva palabra, aforbendiciones, ya os contaré cómo lo uso. Y así que os aforbendigo. Porque la comunidad del canal de Suma Fraile es tan feliz. Os sua mucho.